Y el día de hoy vamos a ver la solución de Careto. Rápidamente eh, recordemos que este, la solución de, este, que Careto lo que teníamos eran cámaras que veían arriba y a la izquierda y que lo que queríamos era dejar las cámaras que no fueran vistas por ninguna otra cámara. En este caso esta cámara no es vista por ninguna otra cámara y esta tampoco y eliminar las que las que sí, ¿no? Las que las que sí las ven ve alguna otra cámara. Entonces eh, esa era la idea y Voy a explicar primero la solución de 8nm avanzas, solución parcial, y luego la de 2nm. Eh, la, la solución de, eh, de 8nm avanzas, perdón, es ir columna por columna pintando, ¿ok? En, en dos pasos. En la primera vamos a pintar y en, y en, y en la segunda etapa vamos a despintar. Vamos a pintar eh, de, de uno las posiciones, las posiciones que son vistas por una cámara. Okay. Y con dos, las posiciones donde hay una cámara no vista por, por no vista por ninguna otra. Ahora, por la manera en la que nosotros estamos pintando, dense cuenta que si nosotros queremos saber de qué color pintar una casilla, lo único que tenemos que hacer es comparar con la casilla de abajo y con la de la izquierda. Porque si esta casilla es vista por alguna otra cámara o hay una cámara, o esta casilla es vista por una cámara o, a, o, hay, o hay una cámara ahí, entonces esta casilla va a ser vista por una cámara, ¿sale? Entonces vamos a intentar colorear sobre este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí no es, no es vista por ninguna cámara. Luego colorearíamos esto, esto, cero, toda, toda la primera columna, porque no podemos, porque a la izquierda no hay nada. Y abajo pues no no hay no es no hay una casilla vista por una cámara y no hay una cámara, ¿no? Entonces seguiríamos coloreando hasta este punto donde vemos que abajo no hay y abajo a la izquierda son posiciones que no o sea, son posiciones que no son vistas por una cámara y no hay cámara. Entonces, aquí tendríamos que colorearlo con un 2, ¿sale? Y para esta posición también es especial cuando preguntemos por abajo, vemos que abajo ya hay cámara, por lo tanto, esto es una posición que ya se ve por una cámara. Y si seguimos coloreando, seguiría siendo 1 aquí arriba, porque abajo es una posición vista por una cámara. Solo preguntar izquierda y abajo. Sería aquí 2, porque la izquierda ni abajo son vistas por una cámara. Esta es 1, porque abajo hay cámara. 1 porque a la izquierda hay cámara y abajo es vista por cámara. 1-1. Uno, 1. Uno, eh, uno, 1, esta es 1 porque a la izquierda hay cámara, ¿no? 1, 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 1. Entonces, si se dan cuenta, al final, como termina coloreado es con 2, las cámaras que no son vistas por ninguna otra, y todo lo demás que es visto por, y todo lo demás que es visto por una cámara, aunque hayan sido cámaras antes, eh, es 1. Y, y la segunda etapa es un coloreado, este donde los unos los vuelvo ceros y los 12 los vuelvo unos entonces pues eso es para que finalmente nada más me queden las cámaras que son vistas por nadie no esa es la solución de 8 nm avanzas y rápidamente porque es 8 nm avanzas eh, pensemos en, en una casilla primero vamos a tener que llegar a ella una avanza Luego vamos a tener que checar a la izquierda y regresar 3 avanzas. Luego abajo y regresar 4 5 avanzas. Y luego, como estamos haciendo. O sea, estamos llegando a ella y subiendo. Y al final vamos a tener que regresar. Tenemos 6 NM avanzas. ¿Sale? Hay 6MN avanzas, ¿no? Este. Y el, la, esa es para la primera etapa del pintado. Y en la segunda etapa del pintado. Eh, les estamos dando 2 NM de colchón, para que ustedes puedan regresar, iterar sobre la cuadrícula, y despintar, ¿vale? Entonces, por eso, esta es la solución, de más o menos, 8 por n, avanzas. Ahora, les, les quería explicar esto, porque es importante, para saber, eh, la siguiente idea, chíquense que, como yo, si quiero pintar una columna, vamos a, a enfocarnos igual, en pintar una columna, lo único que nos importa, lo que, lo que queremos estar evitando es ir hacia abajo e ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eh, queremos evitar ir, ir hacia la izquierda y preguntar eh, y cada vez que tenemos que ir por por, pues, por una casilla a saber, ¿no? Entonces, déjense cuenta que lo único que nos importa de, de una columna es que eh, las casillas de la izquierda esté pintada, ¿no? Entonces... Hay que darnos cuenta que las casillas, la, las columnas van a estar pintadas. Si, si esta es una posición pintada ya sea de 2 o de 1, pues todo hacia arriba va a tener que estar pintado, ¿no? Entonces, lo único que nos, nos importa de la columna de la izquierda es esta posición, llamémosle X, a la cual a partir de eso todo hacia arriba está pintado, ¿ok? Si sabemos eso, nosotros podemos usar una función f con un parámetro x que nos diga cuánto, a partir de aquí, supongamos que este es Karel, que nos diga cuánto nos falta para que la columna de la izquierda esté pintada, ¿no? Entonces ya no vamos a tener que, que visitar la columna de la izquierda. Y por ejemplo, aquí sería f de 2, ¿no? Porque nos faltan dos avanzas para que la columna de la izquierda esté pintada. Cuando Karel avance, se haría f de 1, si le, hace, si le restamos 1 al parámetro. Y luego sería f de 0. Y ya que sea 0, quiere decir que a partir de aquí, todo arriba está pintado de 1, ¿no? Vamos a pintar de 1 a partir de aquí. ¿Ok? Toda esa columna pintada de 1. Perfecto. Ahora, eso es lo que nos impone la columna de la izquierda. Pero puede pasar algo muy interesante. Puede pasar que antes de que... De que eh, voy a borrar toda la columna de nuevo. Y vamos a agregar otras dos de aquí, ¿vale? Entonces, puede pasar que antes de, de que lleguemos a este tope, haya una cámara, ¿sale? Y no solo una, pueden haber varias, ¿no? Una, una aquí y así, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos en este caso F de 1, 2, 3, 4, que quiere decir que en cuatro avanzas tengo que pintar todo hacia arriba. Pero chéquense que si nosotros llegamos aquí, avanzamos, y todavía no llegamos a la posición donde tenemos que pintar todo hacia arriba, esta cámara será una cámara que no es vista por nadie, porque no la vio la de la izquierda y porque abajo no hemos encontrado otra cámara. Entonces lo que vamos a hacer es pintar esta de dos, y a partir de aquí olvidarnos ya de este número, de esto, de este número y, y pintar hacia arriba de unos, ¿sale? Padrísimo. Entonces, ese es el pintado ahora nuevo que vamos a hacer. Es el mismo que el de 8nm. Dos, los dos van a representar las, las, las casillas e igual vamos a despintar en algún punto. Eh, pero lo cool es que ya no tenemos que, ni, que, que visitar abajo y que visitar a la izquierda. Entonces, eh, esto nos ayuda mucho. Eh, ¿Y qué otra cosa es importante? Eh, ah, sí. Y ahora, este... Como les dije, ya, ya ni siquiera nos interesa, solo nos interesó el parámetro x. La, la columna de la izquierda ya ni siquiera la necesitamos visitar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo obtenemos el parámetro eh, para. para. una vez coloreada esta columna. ¿cómo obtenemos el parámetro para llevar a la siguiente columna? Ah, pues la respuesta es. Eh, un poco eh, interesante. Este, diría yo. Una vez que Karel llega acá, habiendo pintado todos estos unos. Lo que se va, se va a voltear, y lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar dos cosas. Primero, para bajar, vamos a aprovechar para despintar, ¿sí? La etapa 2 del 8NM la vamos a hacer aquí. Los 1 los vamos a volver ceros. Y los eh, ceros y los 12 los vamos a volver unos. Entonces, si se dan cuenta, este... Esto ya, ya me va a dejar esta columna con la respuesta que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que como les dije, una columna es un, va a estar pintada y de repente no va a estar pintada. Y justamente X queremos que sea esto. Queremos contar cuántas posiciones hay para que a partir de la posición X todo hacia arriba esté pintado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar y vamos a aprovechar y despintar. Y cuando nosotros veamos el primer cero. Porque recuerden que todos estos eran unos, ¿no? Y aquí había un 2 y de repente 0. Cuando lleguemos al primer 0, vamos a empezar a, a contar, ¿no? Decimos aquí hay 1 y aquí hay 2. Nos pasamos a la siguiente columna y vamos a llamar a pintar con ese parámetro f de 2. ¿Sale? Entonces, si por ejemplo aquí había una cámara, eh, pues aquí va a ser f de 1. Ay, aquí había esto, ¿no? Aquí va a ser F de 1, aquí va a ser F de 2 y acá va a ser F de 0. Aquí. Y a partir de aquí vamos a pintar de unos, ¿no? Los que eran unos se quedan como unos y padrísimo. Porque es justo lo que queremos. Eliminamos las cámaras que, que sí son vistas por alguien, ¿no? Entonces regresamos, pintamos y vamos a volver a llamar con 1, 2 a la siguiente columna. Entonces, esa es la idea, y logramos hacer, y logramos pintar en, en una ida hacia arriba, y logramos despintar y calcular el parámetro en una ida hacia abajo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esta solución es 2nm? Eh, pues es, 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 es creo sencillo de ver, literal lo único que hacemos es, tenemos un parámetro, y... Y para pintar una columna, lo único que hacemos es avanzar completamente. Nunca, nunca regresamos, ¿no? Y nunca vemos a la izquierda. Entonces ahí llevamos una columna y luego bajamos la columna y ya tenemos, eh, pues dos veces iteramos sobre cada casilla, ¿no? Una cuando vamos hacia arriba y otra cuando vamos hacia abajo. Entonces, por eso es que esta solución es 2 de nm y da 100 puntos. Ahora se preguntarán, este, oigan, este, qué pasa con la primera columna nada más es, es la, la, la última consideración final y es que la primera columna eh, no tiene columna izquierda es decir qué pasa con la primera columna si, si la columna izquierda pues no hay ningún valor o sea si x representa que a partir de la altura x todo está pintado hacia arriba la primera columna no tiene columna izquierda no es, no tiene no existe. Pues lo que vamos a hacer simplemente es llamar a la primera columna con F de 200, porque el, la altura del, del mundo a lo más es de 100. Entonces, ficticiamente le estamos diciendo que a partir del, de la altura 200 todo lo pinte, ¿no? Nunca vamos a llegar, entonces no va a haber problema, no va a pintar nada y no va a dejar un, un 2 donde no queremos, ¿no? Eh, e igual, si una columna estuviera despintada completamente, cuando, cuando bajáramos, la X sería de toda la altura, ¿no? Entonces, tampoco nos molestaría. Y bueno, esas son las dos consideraciones finales. Y nada más quisiera mostrarles cómo se ve eh, medio rápido. Entonces, Karel lo, lo mandamos a llamar con 200. Entonces avanza y no llega a 200. Se regresa despintando, no despinta nada y al mismo tiempo calcula la X. Como la X no llegó, esta es una cámara y pinta hacia arriba, despinta y baja. Ahora sube y llega al lugar donde tiene que pintar. Entonces empieza a pintar. Baja y aquí calcula la x nos pasamos y llegamos a una posición antes de lo que me marcaba entonces esta es una cámara que nadie ve regresamos esta también es una cámara que nadie ve y seguimos pintando regresamos y despintamos despintamos y calculamos la x en ese caso ya es cero entonces empezamos a pintar a partir de la primera posición regresamos y hemos terminado el mapa no ahí nos apagamos y se termina. Entonces, esta es la solución de, de, de Careto. Eh, se me hace muy interesante la manera de, 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 de manejar el parámetro. Eh, la idea es la misma, tener una. Definir un parámetro X como a partir de esta posición todo está pintado hacia arriba. Y la implementación puede ser este, un poco distinta, pero eh, la idea es en esencia la misma. Entonces, muchas gracias por escucharme. Eso es todo acerca de Careto.